Solo hasta el 20 de julio se instalarán las sesiones del recién elegido Congreso de la República. Analistas destacaron la pluralidad de la nueva corporación que exigirá el acuerdo de alianzas y coaliciones con miras a las elecciones presidenciales. Se eligió un Congreso pluralista y no existirá una fuerza política que domine en el Congreso. Así lo afirman analistas, quienes destacan que habrán acuerdos trascendentales para sacar avante importantes proyectos de ley en la legislatura 2018-2022. Yo creo que los votantes, los ciudadanos, se expresaron de una manera mucho más plural. Entonces tenemos un Congreso en donde no hay ninguna fuerza política que domine. Yo hacía la comparación, por ejemplo, en Senado, ni siquiera sumando las dos fuerzas mayoritarias pueden ni elegir directivas, ni menos tomar decisiones, se requiere tres o cuatro fuerzas que construyan acuerdos. No habrá, según los expertos, fuerzas de izquierda o de derecha, sino un Senado de la República con un positivo respaldo ciudadano, donde tendrán asiento nueve partidos y movimientos políticos. Ni la elección por voto popular, ni tampoco la existencia misma de los partidos se ha desgastado. Luego, cuando alguien respalda, por ejemplo, al Partido Liberal o al Partido Conservador o al mismo Centro Democrático, lo hace porque está convencido de un proyecto de país, y eso me parece importante porque además cuando usted mira el nuevo Congreso es bastante igualitario. Ese pluralismo sin duda alguna se va a ver reflejado en la manera en cómo se van a tramitar las leyes y sin duda alguna refleja el sentir de la sociedad frente a temas tan importantes como los que usted menciona, de la educación, de las pensiones, que son unas realidades que hay que abordar. Incluso, consideran los analistas, los actuales congresistas y los elegidos el pasado 11 de marzo buscan alianzas para apoyar a uno u otro candidato presidencial, demostrando que no existen fuerzas políticas mayoritarias.